Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a la mega guía de Parque Warner. Y antes de entrar en lo que es el propio parque, ya tenemos nuestras entradas, nuestros servicios ya revisados, tenemos el pase Correcaminos, el All Inclusive, nos hemos comprado todo, hemos tirado la casa por la ventana y ahora ya vamos a preparar lo que es la aplicación de Parque Warner para poder ir ya hacia la avenida principal y ver el primer espectáculo, atracciones, etcétera. Para este vídeo os he preparado una grabación con mi teléfono sobre la aplicación. Vamos a ir viendo punto por punto la aplicación y así os explico un poquito pues en qué consiste dicho apartado. Aquí tengo una especie de guía, ¿vale? Porque como yo aquí estoy viendo una pantalla verde, no veo el vídeo, por así decirlo, para no confundirme el apartado y nada por el estilo, pues me he preparado aquí una especie de mini chuleta para que yo ya así pueda orientarme más o menos de lo que estoy contando a lo que estáis viendo en la pantalla. ¿Os parece? Bueno, pues lo primero que hacemos es entrar en la aplicación de Parque Warner y lo primero que vemos es una pantalla principal con varios botones. Uno de ellos nos lleva a lo que es a Parque Warner Madrid, el otro nos lleva a Parque Warner Beach. Cuando estemos en Warner Beach y veamos la guía de Warner Beach, retomaremos este pequeño vídeo para que veamos, en este caso, Warner Beach. Por el momento nos quedamos con Parque Warner. Entramos en Parque Warner y ya tenemos el menú principal, donde tenemos varias secciones como atracciones, espectáculos, el querido mapa que todo el mundo nos pide en papel. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordad, aquí hay mapa. Y lo que hacemos para empezar es hacer clic en atracciones. Y lo que nos muestra en este caso son el listado de las atracciones que tiene el parque. Si queréis hacer una especie de filtro de las más suaves o las más moderadas, simplemente seleccionáis la opción que os corresponda de moderado o suave y os hará una búsqueda de las más suaves, las más moderadas. Si no, por defecto, os muestra un listado entero de todas las atracciones. Y bueno, pues como vamos viendo, pues tenemos atracciones de los más peques, de las más bestias, en fin, un listado general de atracciones. Bien, si nos metemos en el siguiente botón que tenemos al lado, que es el de espectáculos, nos abre una ventana en la que tenemos un calendario de espectáculos. Claro, ahora porque no vemos nada, porque el parque está cerrado. Hasta el 23 de febrero el parque está cerrado y la aplicación va sincronizada al día actual, que hoy es día 19 de enero y por tanto el parque está cerrado. Por eso no vemos ningún espectáculo en la pantalla. Para poder ver los espectáculos os remitiré a la página web que os dejaré aquí en el para que podáis ver ahí sí un listado de todos los espectáculos que tiene el Parque Warner. Pero la aplicación, además de darte el listado, te pone en cada día qué espectáculos se van a hacer y a qué hora se hará dicho espectáculo. Por el momento no vemos nada. Bien, la siguiente opción, ¿cuál es? El mapa. Si pinchamos en mapa, lo que hace es abrirnos un mapa de vista aérea. Y si hacemos un poco de zoom, tendremos el mapa de Parque Warner con sus colorines y tal. Cada atracción, restaurante, servicio está marcado con un pop-up que veis en pantalla. Y bueno, pues simplemente vamos desplazándonos por el mapa y podríamos hacer clic en cualquiera de los pop-ups para poder ver qué es eso, qué atracción es, espectáculo, restaurante, etc. Por eso, lo que queréis un mapa, pues tenéis el mapa en la aplicación de Parque Warner. O si queréis un mapa un poco más grande, tenéis en el parque algunos paneles grandotes con un mapa bastante grande. Le hacéis una foto y también os vale como mapa. Lo bueno de este mapa es que este mapa está actualizado porque tenemos ya Batman Gotham City Escape, perdón, en el mapa. No sé si en los mapas de los paneles aparece Batman Gotham City Escape, pero si no aquí lo tenéis seguro. Bien, pues si pasamos a la siguiente opción, ya. En el listado de abajo tenemos tiempos de espera. ¿Y qué encontramos en tiempos de espera? Pues lo que dice la palabra. ¿Cuánto tiempo hay de espera de cola en cada atracción? Ojo, una de las cosas de esta aplicación es que la parte de tiempos de espera y los tiempos que aparecen Correcaminos no son siempre los mismos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiempos de espera lo que marca es la cola general de espera y lo que aparece para ser Correcaminos es la cola virtual de espera. Eso no lo sé muy bien a ciencia cierta, pero bueno, yo me fiaría más de los tiempos de espera de Correcaminos y de los paneles que encontramos en el parque con lucecitas con los tiempos de espera de cada atracción. ¿Os parece? Perfecto. Tendríamos tiempos de espera por cada atracción. Después que tenemos pase Correcaminos, si hacemos clic en pases Correcaminos, nos llevaría a una página, que es la página web, pero enlazada con la aplicación, en la que nos explica lo que son los pases Correcaminos.
y la opción de comprarlo para el día en el que estamos o para otro día. Haríamos clic y nos dirigiría a la página web, aplicación de Pase Correcaminos, que ya hemos visto en vídeos anteriores. ¿Restaurantes? Bueno, pues lo dicho, hacemos clic en restaurantes y tenemos un listado de todos los restaurantes. Si hacéis clic en un restaurante, en la página web, creo, o en la aplicación también creo que también se hace, os da detalles del tipo de comida que ofrece. E incluso en la página web, si no me equivoco, os dan los detalles de hasta qué platos os ponen en ese restaurante. Eso es nuevo, con lo cual está muy interesante que chequeéis tanto la página web como la aplicación. Con ambas herramientas complementáis vuestro conocimiento sobre Parque Warner. Bien, gente, siguiente punto, tiendas. Y lo mismo, tenemos un listado de tiendas en la que podemos ver, de nuevo, si entramos en detalles, lo que ofrece esa tienda. No ofrecerá un detalle de qué tipo de productos da y qué productos exactamente vende, eso hay que verlo en el propio parque o incluso en alguno de mis vídeos, y remito al famoso vídeo de mi canal de restauración y tiendas de Parque Warner, que tiene muchas visitas, en la que yo os mostré un poquito más de detalles sobre los restaurantes y las tiendas. Pero lo dicho, para más información de tiendas podéis ir al parque o incluso yo me estoy planteando grabaros un vídeo exclusivo sobre los productos de cada tienda. Haré muchas fotos y un montaje con sus precios o haré un vídeo. Ya veré cómo lo hago, pero es un vídeo exclusivo sobre los productos de las tiendas. Eso queda ahí, pero lo haré en su momento. Bien, gente, la aplicación. Siguiente punto, Click and Collect. El Click and Collect es un servicio que se ha instalado hace muy poquito en Parque Warner. No haré mención de esto en este vídeo porque voy a dedicar un vídeo exclusivamente para Click and Collect, pero para que sepáis que en la aplicación tenéis este servicio para cuando os haga falta. Ya hablaremos con más detenimiento en su momento. Rutas. Esto es muy importante. Rutas. ¿Por qué? Porque Ruta nos ofrece una especie de itinerarios sobre atracciones para la gente pues, que mida menos de un metro, que mida de metro a metro 40, las más bestias. Y esto me parece muy interesante porque, sobre todo para los más pequeños, los que midan menos de un metro, pueden montarse en 5 o 6 atracciones y, claro, a lo mejor los papis no saben cuáles son. Bueno, pues si pincháis en concreto en la de menos de un metro, tendréis una ruta, un itinerario, sobre las atracciones cuya altura mínima es por debajo de un metro y pueden montarse sin ningún problema. Luego ya de un metro a metro 40, pues tenéis vuestra ruta asignada. Bien, la siguiente opción es cómo llegar. Y bueno, pues en este caso nos muestra lo que ya hemos visto en esta guía. Los medios de transporte, el coche privado, los autobuses, el autobús de Samar. Más de lo mismo. En la parte de horarios tendríamos un calendario, que en este caso no hay nada porque el parque está cerrado. Esto también va asíncrono con el día correspondiente. Pero si avanzamos un poquito los meses, ya podríamos ver los horarios que se han puesto para esta temporada 2024. Y vemos, según los colorcitos, vamos viendo los diferentes horarios del parque. En el caso de febrero, marzo, abril, que aún hace fresquito y tal, los horarios pues rondan de 12, que siempre abrimos a las 12, de 12 a 8, de 12 a 9, de 12 a 10, según los colores, os pondrá un horario diferente. Luego ya entrando en mayo, junio, ya llegaríamos desde las 12 hasta las 9 y 10 de la noche. Y luego ya julio, agosto, como todos sabréis, de 12 a 12 de la noche. Bien, chicos, otros servicios, como aparece en la pantalla, nos despliega el mapa de Parque Warner ubicando los servicios, que son los aseos, en este caso, el servicio médico y los cajeros. Os invito a que exploréis esta sección porque también es muy interesante que veáis dónde están los baños, dónde está el servicio médico, que mucha gente me pregunta dónde está el médico, y es cierto que está ubicado en una zona que no se ve muy visible, pero bueno, con el mapa y luego preguntando en el parque, se puede llegar sin ningún problema. Bien, discapacidad, un apartado muy importante, y os remite a la sección web de personas con discapacidad. Esto ya lo hemos visto en el vídeo de la guía, en mi vídeo de las pulseras, así que en esto no dedicaré mucho más tiempo. La sección normas y funcionamiento, por alguna razón que yo os conozco, no funciona del todo bien porque te dirige a la pestaña principal de la página web. No obstante, en la página web sí funciona. Si pulsáis en normas, sí os lleva a una pantallita en la que os explica, lo dicho, normas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Os invito a que lo veáis un poquito porque es muy importante y resolverá alguna de vuestras dudas más rebuscadas, como por ejemplo, si puedo o no meter comida en el parque. Así que ahí dejo esa tarjeta.
Y luego ya para acabar, mis entradas, que está justo en la parte superior, si pinchamos en mis entradas, nos permite descargarnos las entradas que hemos comprado, ojo, en la app de Parque Warner. Es decir, aquellas entradas compradas en Travel Parks, en Samar o en cualquier otra página web que venda entradas oficiales, pero que no es la propia de Parque Warner, no os va a reconocer la aplicación. Yo lo he intentado muchas veces con las entradas que compraba con Samar y el bus y no lo reconocía. Pero si lo compráis en la página de Parque Warner, os dará un PDF con un localizador que tenéis que meter en el campo localizador y la fecha de vuestro día. Os bajará la entrada en la aplicación y ya simplemente cuando lleguéis a los tornos mostráis el código QR y para adentro. Otra forma de hacerlo es imprimiendo el PDF y mostrándolo en el torno. No hay ningún problema. Pero que sepáis que mis entradas se refiere básicamente a eso, a descargar en la aplicación local las entradas que habéis comprado en la página web o en la aplicación de Parque Warner. Pero yo nunca lo he probado y ni no me ha funcionado con entradas compradas en páginas como Travel Parks, Samar, etc. Y bueno, gente, pues ya viendo esto, ya teníamos ya vista toda la aplicación de Parque Warner. Y nada, pues estamos listos para un día de película. Así que mochila en mano, gafas de sol, cremita porque pega mucho el sol. Y nada, bienvenidos a Parque Warner y os veo muy prontito en el siguiente vídeo donde veremos la primera área temática de este parque madrileño. ¡Hasta la siguiente, chicos! ¡Chao!